Universidad Católica, y qué mejor que hacerlo en San Carlos con tu gente y en el marco del aniversario número 80. Sí, la verdad que es un momento especial para mí, para los que estuvieron conmigo todo este tiempo y lógicamente para poder compartirlo con la gente que siempre lo dije, tuvo mucho que ver para que yo esté acá. Bueno, y eso mismo, el cariño de la gente, cuando llegaste fue mucho, después la Florida sí. También se hizo sentir ahora en San Carlos. Sí, pues este momento yo lo esperaba hace mucho y se está dando ahora en el semestre. Bueno, me costó mucho, pero bueno, lo logré con el apoyo de mucha gente, sobre todo de la gente que siempre me dio muestra de cariño. Al final ya era una cosa de que me generaba más ansiedad, pero bueno, ya cumplí este momento, este paso, y yo sentía que también lo necesitaba. ¿Cómo te sentiste desde el pase a avanzar esa habilitación? Sí, pude participar ahí en el último, tenía muchas ganas de hacer un gol, tenía muchas ganas de estar ahí abajo del arco. Y fue importante que el equipo ganó jugando bien. Bueno, y por último, unas palabras a los hinchas que... Bueno, un abrazo grande a todos, muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Y nos seguiremos viendo un tiempo más.